Esta vez te voy a hablar de la tragedia de Jocelyn Nosgaray, la cual ha conmovido profundamente a toda nuestra comunidad. Esta niña hispana fue reportada desaparecida por su madre el lunes 17 de junio, después de que no la encontrara en la cama en la mañana. Su cuerpo fue encontrado por un residente de este condado en horarios de la mañana y llamó a servicios de emergencia. Según los medios de comunicación, los sospechosos estuvieron hablando con la niña durante aproximadamente 2 horas a altas horas de la noche. Las cámaras de vigilancia captaron a los individuos dirigiéndose hacia un puente. El cuerpo de Jocelyn fue encontrado atado de mano y pies con los pantalones abajo y arrodillada frente a un lago sin vida en el noreste de Houston. La causa de la muerte fue asfixia. Se llevó a cabo una vigilia el viernes pasado en honor a Jocelyn, donde la comunidad se unió para recordar a la joven y pedir justicia. Los sospechosos, estos dos que están aquí atrás, Johan José Rangel de 21 años y Franklin Peña Ramos de 26, ambos de orígenes venezolanos e indocumentados recién llegados, fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad y a la ayuda de toda la comunidad. Este caso es un claro ejemplo de cómo las fallas en el control de migración pueden tener consecuencias muy devastadoras. Estos hombres ingresaron ilegalmente al país el 14 de marzo cerca del Paso, Texas, y fueron puestos en libertad condicional por las autoridades. Ahora enfrentan cargo de asesinato capital debido a la edad de la niña y las circunstancias atroces de su muerte. Durante su primera comparecencia no se presentaron ante el fiscal y se le impuso una fianza de $1,000,000 en efectivo. Su próxima comparecencia ante el juez será el 24 de junio de este 2024. Mr. Franklin Peña and Mr. Johan Martinez Rangel have both waived their appearances. En la sala no estuvieron, se rehusaron. La juez no vio sus rostros. Esta es la corte de causa probable donde les leen los cargos criminales. Horas después de este arresto en el apartamento donde vivían y muy cerca del arroyo donde presuntamente intentaron lavarse las manos, deshacerse del cuerpo de su víctima. Evidencia. Johan José Martínez Rangel, de 22 años, venezolano, enfrenta el cargo de homicidio capital. Franklin Peña, de 26, también venezolano, enfrenta el mismo cargo. No podemos permitir que más familias sigan sufriendo como la de Jocelyn Nosgaray por culpa de un gobierno el cual no sabe proteger su frontera. Recuerda, soy Tony DJ Show y seguimos en las redes.